Le preguntamos al padre Roberto Pini cuál es la postura que tiene la Iglesia Católica acerca de la cremación y esto nos dijo. ¿Qué tal? La postura que tiene la Iglesia respecto a la cremación, recordemos que esta estaba prohibida por el código de 1917, el Código de Derecho Canónico, y a partir de toda la renovación que se produjo a partir del Concilio Vaticano II, renovación que tuvo que ver con ir a la fuente, es decir, a las Sagradas Escrituras, a la tradición, a la patrística, ahí el avance de la reflexión teológica vio que justamente no era algo que se podía prohibir, es decir, lo permite, pero eso no significa que la Iglesia recomiende vivamente justamente el tema de la sepultura de los cuerpos. Recordemos que el acontecimiento, es decir, nuestra fe dice: creo en Jesucristo que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esto va a marcar también el camino para los cristianos. Ya era una práctica judía el sepultar los cuerpos, más aún los cristianos, siguiendo justamente al Maestro, van a rendir justamente las exequias para los difuntos. Está permitido por la Iglesia, a partir del nuevo Código de Derecho Canónico de su reforma, dice que las cenizas, es decir, del difunto, tienen que estar en un lugar para difuntos. ¿Puede ser cementerios o cinerarios? Puede ser el cementerio o los cinerarios. Recordemos, en el caso de la ciudad de Corrientes, tenemos el cinerario de la Iglesia La Cruz de los Milagros y en la Basílica Nuestra Señora de Itatí. O también colocar las urnas de la ceniza justamente en el nicho, en el panteón de la familia. Lo que no se aconseja es tener la ceniza en el domicilio. Al respecto, hay como un cierto bache legal que no legisla este tema. ¿Cuál es el motivo? Porque hay mucha gente que deja la ceniza de sus difuntos en la casa. Algunos dejan porque no tienen lugar, otros porque esperan un familiar que está lejos, otros por no querer desapegarse de ese ser querido, pero en realidad, es decir, no es bueno que el difunto, las cenizas del difunto, esté en el ámbito donde está la familia, donde se desarrolla cotidianamente la vida de la familia. Donde se está viviendo. Donde se está viviendo, por eso se dice que descanse en paz. Y para eso hay un lugar adecuado para que el difunto descanse en paz, y además es dejar que el difunto descanse en paz y que también aguarde, como todos aguardaremos después de nuestra muerte, nuestro cuerpo aguardará la resurrección de la carne en la segunda venida de Cristo. Lo cristiano es la sepultura o la cremación y que descanse en un lugar adecuado, justamente el Campo Santo.